En el caso del crecimiento a secas, debe de considerarse pues que la economía está creciendo. No puede haber recesión si en el mes de enero, este mes, es uno de los meses en el que se creó más empleo en los últimos 20 años. ¿Cuál recesión? Y ahora lo vamos a mostrar. De esto vamos a hablar mañana, pero como tu pregunta es importante en ese sentido, vamos a aclararlo. Y yo pues estoy satisfecho porque se sigue creciendo, vamos saliendo de la crisis. Afortunadamente tenemos ya indicadores de que la nueva variante de COVID está perdiendo fuerza, porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6% de crecimiento, entre otros factores, pero eso nos detuvo.